¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿qué has dicho? ¡Ah! Y tiene uno como la mamá. ¿Te gusta? ¡Qué guapo, nene! Se ha pelado, está guapo. ¿Cómo está el nene? ¿Cómo está el nene? Aarón. Aarón. Mira, pero mira, ¿cómo está el nene? ¡Guapo! Ya estamos por aquí, familia. Hasta mañana voy a grabar un poquillo. No abre. Lo que he podido, pero vamos, nosotros y nuestros días súper caóticos. Aunque estamos teniendo un... ¿Cómo se dice? Estamos intentando tener, Aarón, te caes, una nueva mentalidad y pues ir más tranquilo y más relajado, que se llegan a los mismos sitios. No me la quites. Estoy por aquí terminando de hacer la comida, que es el guisado este de pavo que siempre hago. Por Dios. Pero yo siempre lo hago en la olla. Yo como iba un poco con prisa, pues lo estoy intentando hacer la Thermomix. De momento el sabor por lo menos bueno. Lo que quiero ver es que la carne no se me desmenuce, que eso a veces me pasa, pero bueno. El Luismi, por ejemplo, él le da mucha rabia a la gente que le preguntas cómo está algo y te pone pega, ¿eh? Dice que encima de que le hacen de comer, pues que no va a poner pega. Mira que es delito. Pero para esas cosas no, así que si se desmenuza o si lo que sea, él no... No va a dejar de comer por eso. Por eso, familia, lo que os decía, que Luismi, aunque es delicado, para esas cosas no es delicado. Que ayer, por ejemplo, le dije, Cari, nos comemos el arroz que ha quedado del día de antes. Pues, por no tirarlo, porque... Voy. Porque me daba pena tirarlo. Y es verdad que el arroz de un día para otro, pues se queda pastoso y no está igual. Pero oye, ¿qué es? Se lo comió, que no es delicado. ¿A qué no, mi amor? Yo no. Te echaban de menos cantar. ¿Sí? Dicen que tienes una voz muy peculiar. Canta, canta muy bien. Me apuntaba pues a la voz aquí. A la voz, sí. No, aquí sí, aquí. Aquí no. Es que tú eres un niño. A la voz. A la voz, a la voz normal. Sobre todo los villancicos se te dan genial. Aarón, cierra el cajón. Pues eso, que esta mañana... Aarón, cierra el cajón. Que esta mañana temprano tenía el análisis yo. Me he ido a hacérmelo, entonces la cría se la deja a mi suegra, a la Zara, y el Aarón se ha quedado aquí con mi cuñado. Cuando he venido, pues nada, el tiempo de hacerme el desayuno, yo hacérselo es vestirlo y llevarlo a la guardia, que por cierto, para darle a la Thermomix, Cari, que por cierto, para ver si es su primer... ¿Qué hace? Para ver si es su primer día después de casi 2 semanas sin ir. Sí que es verdad que entra llorando, pero luego me ha enviado una foto la... Pues o que luego me ha enviado una foto su maestra y bueno, porque le he hablado yo y le he dicho que como se había quedado así, que si él lo veía muy mal, pues que me llamase y iba por él. Pero me ha enviado una foto y me ha dicho, no te preocupes, que está bien. Y estaba súper bien riéndose y jugando, así que pues vamos a ver si comemos y a ver qué nos depara la tarde. A ver, ¿qué quieres? No, yo no te voy a decir nada. ¿Papa? ¿Papá? ¿Quieres papá? ¿Y el bebé quiere papá? ¿El bebé quiere papá? ¡Ay! ¡Ay! Familia, día siguiente y sin parar, como siempre, voy por aquí fregando y corriendo a tope porque son las 11:30 van a dar. Tengo cita a las 12 en el médico para ponerle a Aarón la vacuna del becerro que le correspondía antes, pero como estuvo malo, estuvo con fiebre, me dijo la enfermera que no se la pusiese. Así que tengo cita hoy a las 12, pero tengo que ir a poner a la guardería y pasar por la farmacia a comprarla. Fui ayer, pero me dijo el muchacho que mejor que la compre, pues eso, que la compre antes de ir a ponérsela. Pues yo qué sé, no sé, porque se conservará mejor en la farmacia o no sé, sus cosas tendrán. Así que en esa estoy, esperando a que venga mi hermano. Estoy con aficio porque es que voy corriendo. Para que se quede con la Zara y yo pues mira, por aquí, todo esto subido, estoy fregando, tengo todo esto también recogido, un cesto de ropa por ahí, la secadora puesta. Por aquí tengo a la Zara que está aquí enfrente mirando al árbol. Es que sí. Qué guapa eres, pero no te hagas eso, que se te queda la oreja. Ahí está con su conejo y mirando al árbol. Y por ahí tengo al robot, para ahora cuando termine, pues fregar. Y el baño también.
Me lo he dejado ya listo, voy a fregarlo también. Lo que pasa es que el baño lo cierro porque el robot se me mete dentro y me lía unas que pa' qué. Así que en esa estoy, familia. Y esta tarde tengo que ir a... por algún bazar en busca de un disfraz palarón de Navidad. Pues yo qué sé, yo quería de pastorcillo, pero he estado viendo y he intentado pedirlo por Amazon, pero no me llega para mañana. Y la fiesta de la guardia es mañana y yo, como siempre, voy corriendo. Así que iré a algún bazar a ver si veo alguno de Papá Noel. Él tiene uno del año pasado, pero no creo que le valga. De todas formas, ahora cuando venga lo sacaré y se lo probaré a ver. Pero vamos, yo creo que ese se lo va a poner este año la Zara. Aunque el año pasado, voy cariño, voy. Aunque el año pasado a él le estaba grande, pero yo creo que no le va a valer. Y de comer, ¿qué voy a hacer? Recurrencias de siempre cuando vas con prisa: macarrones con atún. Voy a dejar la olla con el aceite, la sal y todo, solo para encenderle cuando venga Luismi, como yo todavía estaré en el médico, pues que lo empiece a cocer. Y ya para cuando venga con el crío, pues que pueda comer el arón y acostarlo a dormir. Porque vamos, si ya de por sí sale de la guardia cansado y sale así mimoso, pues ahora cuando le pongamos la vacuna, verás tú. Y esta es la última ya de lo que son las vacunas que hay que ponerle, pero le toca el mes que viene la segunda dosis de la gripe. Que he visto que me habéis preguntado que si es que a los bebés también se le ponía. Sí, a los bebés también se le pone, más se recomienda sobre todo de los 6 o 3 meses hasta los 59 meses, que no sé exactamente, pues no sé cuántos años son, ahora mismo no puedo pensarlo, pero vamos, que sí, que a los bebés sobre todo y niños es a lo que más se les recomienda, porque es lo que más, pues supuestamente lo que más casos hay de niños y bebés que han tenido la gripe. Así que yo sí que se la estoy poniendo a los dos. Y me dijo eso, que el primer año son dos dosis, así que el mes que viene tienen la siguiente. Ay, familia, voy a ver si termino de fregar y voy a hacer todo lo que tengo que hacer, y después más relajada y más tranquila seguimos hablando. Bueno, familia, reconecto por aquí ya con los pelos fatales y con todo fatal. Son las 9:30 o más. Son, sí, las 10:25. Por aquí tengo a los dos durmiendo. Ella por aquí, es por aquí. Y el cesto de ropa para doblar, por aquí. Os juro que esta mañana, antes de irme, bueno, lo he enseñado creo, antes de irme por el arón para ponerle las vacunas, he salido fregando y me he dejado toda la casa. Toda la parte de abajo, sinceramente, la parte de abajo, lo de arriba no lo he tocado, pero toda la parte de abajo, impoluta. Pues, la locura, y cuando acabo el día, pues vuelve a estar todo como estaba por la mañana. Pero bueno, mañana será otro día. He ido al chino a comprarle al Aarón pues el traje para la fiesta de mañana, que ahora lo enseño porque lo he dejado fuera. Y también he pasado por el Mercadona, que iba a por agua para el nene, por la botellita de agua, que la del Lick que estuve ayer no me gusta, ese tipo de botella, el pitorro no me gusta. Y bueno, como siempre, puedo comprar algunas cosas más, pero me gasta 20 euros. He cogido un paquete de pan de leche. Si hubiese que llevar menos, compraría de los otros, pero como no, he cogido este para hacer esta noche, que no apeteció lomo con tomate. Y en el pan, este pan de leche, que el contraste del dulce y el salado, os lo he dicho ya muchas veces que nos encanta, y hace mucho tiempo que no comíamos. Luego cogí un paquete de aceitunas de estas rellenas de anchoa, macarrones, que os he dicho este mediodía que íbamos a comer macarrones, y cuando Luis me se ha puesto a hacerlos no había. Entonces me he ido a casa de mi hermano y se lo hemos pedido, y he comprado dos paquetes, uno para nosotros y otro para devolverle a él los que nos ha dado. Pensaba que había un monstruo. Luego he comprado un paquete de frutas, que a Luismi esto le gusta, y cuando no le apetece beber café se bebe un zumo. Y también he cogido un paquete de croissants de estos de chocolate, que esto no lo solemos comprar nosotros. Vale. Pero mañana el Luismi tiene un análisis, y como se va muy temprano y tiene que estar en ayunas, o sea, se va al trabajo y del trabajo se baja el análisis, y va a estar en ayunas, pues le voy a dejar para que se lleve por la mañana un zumo y un par de croissants. Y así cuando salga el análisis, como tiene que esperar a hacerse también una radiografía y otras cosas, pues que se tome algo mientras, hasta que venga a la casa y desayune. Ah, por lo que iba, el paquete de agua de esta para el nene, que le cojo esta. Luego cogí también por aquí un bote de tomillo, que me hacía falta ya, que por cierto lo han cambiado el formato. Había también del de antes, pero ya que he visto este nuevo, he cogido el nuevo, que valía, el bote vale lo mismo.
por aquí, como os digo, los lomos para hacerlos con el pan de leche y tomate. Y por último he comprado una bandeja de alas partidas que la voy a hacer mañana en la freidora de aire, que se quedan súper buenas. Y he cogido, pues esta pesa un kilo 54. Para mañana una alita, le dejaré un par de ellas al nene para hacerle guisado y la otra la haré pues en la freidora. Y voy a por lo de... Ah, bueno, y también me he traído el campo de mi suegro, que hemos ido allí, hemos ido a verlo y le he dicho, digo, suegro, huele a mandarina. Y dice, sí, es que he estado comiendo. Y digo, pues, a ver, dame, que las quiero probar. Y la probé, la verdad es que estaban bastante buenas, así que me he traído una bolsita de mandarina. Y me ha dado también, bueno, Luis me la ha cogido, dos o tres limones, que siempre viene bien tener. Las mandarinas la verdad es que están súper buenas, tienen un sabor súper bueno. Y voy a enseñaros lo del chino. Bueno, en el chino he cogido lo principal, que era el traje este de Papá Noel para el nene. Lo he cogido en la talla 1 o 2 años. Y aquí no hay nada porque lo he sacado para probárselo. Yo quería haberlo disfrazado de otra cosa, madre mía. No para tocarme el pelo porque es que me veo súper mal aquí con el moño. Pero bueno, no quería cogerle de Papá Noel. No quería cogerle de Papá Noel porque digo, madre mía, si es que seguro que van a ir casi todos los niños de Papá Noel. Yo quería cogérselo de diferente. Y estaba el de pastorcillo, pero era la talla 7 años. Y no le iba, ¿vale? Así que lo que os digo, lo he sacado para probárselo, para corroborar que le valía. Y adivinad qué. Pues esto me pasa por no mirar las cosas antes. La bolsa venía pues así. Y yo dos veces ahí en el chino la he cerrado. Digo, bueno, pues porque se despegará esto. Pero no, se ve que alguien la había abierto y le falta el cinturón. Así que el Luis me ha ido ahora a sacar el perro y a pasarse por casa de mi padre. Pues a pasarse por la casa de mi padre, que me ha dicho su pareja que tenía ella, cree, un cinturón. Os enseño rápido porque me estoy quedando sin batería. Bueno, pantalón así de terciopelo entero, no tiene más. Pantalón así de terciopelo rojo. Luego viene la chaqueta, que aquí es donde iría el cinturón que no trae. Y luego el gorro, que el gorro, mi hijo tiene bastante cabeza y está un poco justo, pero bueno, le vale. Yo creo que para mañana aguanta. Luego del chino me he traído también este rollo de papel adhesivo, que mira el estampado, es así como de mármol. Y este lo quiero a ver si queda bien, porque si no lo vamos a pintar. Pero antes de pintarlo quiero probar a ver si queda bien en la estantería del patio, donde tenemos la zona esta del café. Que bueno, la estantería pues es vieja y de haberse mojado y eso está como sida y se está descascarillando. Entonces le quiero poner esto a ver cómo queda, y si no pues la vamos a pintar. Las patas sí que se las va a pintar Luismi con spray, pero esto para las lejas a ver cómo queda. Y esto viene 2 metros. Y también he cogido una barra de pegamento de este, porque quiero hacer una cosa que en el próximo vídeo seguramente os enseñaré. Pero vamos, no sabía si pegarlo con fiso, ponerle pegamento. Y he cogido este pegamento que, aunque lo pegue, lo que quiero pegar, yo creo que después al quitarlo no se va. Vamos, que esto no pega muy fuerte. Para que aguante sí, pero no como para que se rompa luego la hoja. Así que nada, familia, voy a ponerme con la cena. Ahora os enseño cómo queda porque me voy a quedar sin batería y no me voy a poder despedir. Así que voy a cambiar la batería y ya os enseño la cena. Y despedimos el vídeo. Ya metió la mano, para estropearme lo bien que había dejado yo los platos. La aceitunilla. Bueno, familia, mira cómo viene. El lomo, el tomate y el queso. ¿Y cómo está esto, cariño? Esto, si no lo habéis probado, probadlo. Os va a gustar. Esto está muy bueno. Hacía tiempo que no comíamos nosotros. Hace contraste de dulce y salado. Está muy bueno. Yo a los míos les pongo queso y el Luismi, bueno, el Luismi sin queso. Y por aquí, unas aceitunillas también. Con patata. Y esto lo vamos a hacer. Quería enseñaroslo antes y se me ha olvidado. La obra de arte que ha hecho mi hermano. Bueno, se ha quedado los lados sin. Pero se aprecia, Tú ves la foto de. Mira, lo voy a poner aquí y os voy a poner la foto de los críos, la original. ¿No? Yo, por lo menos que he visto la foto, sí lo reconozco que no, no está ahí. No es la misma. Bueno, pues esto es una. Pues un tronco, ¿no? Un trozo de madera. Y le ha calcado la foto de los críos. Mira, ahí sí se ve perfecto. Lo que pasa es que la foto se la he sacado yo. Yo creo que le tenía que haber hecho ampliar la mano, ¿no? Para que no se viese, para que pillara todo el círculo, para que no se vea la línea esta recta aquí. Pero bueno, para ser de las primeras que ha hecho, no es tan mal. Le he preguntado y dice que esto tienes que lijar la madera. Sí, lijar la madera, me ha dicho. Luego le echas cola a la madera, pones la foto encima y se ve que tienes que esperar un rato o algo. Luego como que le vas rascando al folio y se queda la
se pega, no sé cómo, pero bueno, con la cola se pega. No sé, algún día le diré que me lo explique bien para hacerlo yo, porque yo esta... ¿Lo graba haciéndolo? O lo grabo haciéndolo, si os interesa me lo decís, yo lo grabo. El Luis mía esta le va a hacer un agujerico, a ver, por aquí arriba, y le vamos a poner una cuerda y la voy a colgar en el árbol. Y seguramente yo cuando la haga lo voy a hacer en un poquito más pequeñas, ¿no? Porque esto a lo mejor para ponerle mucha es muy grande para el árbol. La hacen en bolitas más pequeñas, en círculos más pequeños, y tiene que quedar bien. Pues saca una del cartucho, una nuestra, a los críos. Pero bueno, os lo quería enseñar, es que lo dejé antes ahí para enseñarlo y al final no lo enseñó. Que parece que está como pintado con rotulador. Está súper chulo. Lo dicho, familia, que vamos a ver si cenamos. Y bueno, el Luis está duchado con el pijama y todo. Yo, como siempre, la última, siempre me espero al último momento. Y ya descansáis mañana más. Mañana intentaré grabar vlog y sobre todo antes de llevar nene a la guardia, como hay que disfrazarlo, que me gustaría estar en la guardia y poder verlo, pero no podemos ir los papás porque no sé por qué. Pues será por lo del virus, no lo sé, pero bueno, es que no se puede ir a la fiesta, pero que lo grabaré antes de llevarlo para que veáis cómo le queda el traje, porque es que está... No sé, será porque soy su madre, pero es que yo lo que le pongo y los veo tan graciosos a los dos que para qué. Lo dicho, que espero que os guste mucho este vídeo y que nos vemos. ¿Estás preparada ya la canción que va a cantar? Ah, voy a cantar. ¿Ah, no? Ah, pues no va a cantar. Que espero que os haya gustado mucho este vídeo y que nos vemos en el próximo. ¡Chao! Una vieja muy revieja de la quinta 38 con una cuchara vieja se estaba rascando el mocho. Ande que la noche es buena. Mañana voy a subir este vídeo, ¿mañana qué es? 22. Una niña muy bonita, por muy bonita que sea, los pelillos sí, se los moja cuando me... Espera, que vuelvo. Ande que la noche es buena. Oye, 20, feliz Navidad. Oye, 21. Próspero año y feliz. Sí, oye, Cari. Mañana sorteo de la Navidad. Sí, pues... Este es el último vídeo que vaya a ver nuestro, vamos a ser millonarios. Sí, que no me había dado cuenta que este vídeo se va a publicar el día 22 y ya no voy a volver a subir vídeos hasta después de la Navidad. Entonces, pues eso, que os deseo que paséis una buena noche buena. Y feliz Navidad. Una buena noche buena. Una feliz Navidad y que nos toque un pellizquito, aunque sea pequeño, a todos, algo, un poquito a cada uno. Que se reparta la suerte por todo el mundo y un poco para cada uno. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Venga, tú también dicho. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Venga, ya cortado, vamos a cenar. Estoy esperando el chao. Chao.